Cuentos que cantan. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto, la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos, de tapas duras, con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y se iban terminando los cuadernos, se enojaban y decían, ¡ya terminaste otro cuaderno! ¡Con lo que valen! Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, ¡chicos! ¡Chicos! ¡Tengo cuadernos! ¡Cuadernos lindos para todos! ¡El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos! Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. ¡Bartolo!, le dijo con falsa sonrisa atabacada. Vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y 1,000,000 de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan. ¿No? Te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, no. ¿Un circo con 6 payasos? ¿Una plaza llena de hamacas y toboganes? No. ¿Una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja? No. ¿Qué quieres entonces por tu planta de cuadernos, Bartolo? Nada, no la vendo. ¿No la vendes? ¿Por qué sos así conmigo, Bartolo? Porque los cuadernos no son para vender. Son para que los chicos trabajen tranquilos. No, te nombraré el gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No, no quiero. Pues entonces, te quitaré la planta de cuadernos. Y el vendedor se fue echando humo como una locomotora. Al rato, volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos! Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio en otra parte!, gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia un lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Por la memoria, por la verdad, por la justicia.
noticia voy a cantar. Canta la copla, nido de amor, de hijos de madre.